Aprender a confeccionar contenidos en YouTube y dirigir un proyecto en esa plataforma no tiene por qué ser costoso ni demandar de ti mucho tiempo. De hecho, te cuento que en Resorte Media hemos confeccionado un taller de 2 horas en el cual te vamos a ilustrar sobre los procedimientos básicos y los errores que no debes cometer, típico de principiantes en este fascinante mundo. Escribe o aparta tu cupo en el 829-741-3061. Nos hemos olvidado de Margarita Cedeño. Y esto, de hecho, para su proyecto no es un buen reflejo, porque significa simplemente que en el universo de comentaristas, más allá de los que están comprometidos con el Dani Lato, su intención de llegar a ser presidente de República Dominicana no es algo de peso. Y miren qué curioso, porque hablamos de Abel Martínez, de Francisco Domínguez Brito y de la reacción de estos al hecho de que Danilo Medina habría hecho un pacto con Luis Abinader y que no existía otra cosa que no fuese apoyarlo en la reelección, lo que le pudiese dar Danilo al presidente, lo cual significa entonces que ya el exmandatario Medina habría asumido que en el año 2024 ese partido no volvería al poder, ni de la mano de Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito o de su candidata títere, Margarita Cedeño. Pero en el caso de Margarita en particular, esto es sumamente interesante, porque Margarita no asumió ese proyecto, entiéndase, ser el muro de contención del Danilato, pensando que ella iba a ser un títere, y no solo eso, oigan bien esto, un títere sacrificado. No solo se trata de tú no disponer de tu voluntad, sino de que quien la asume sobre ti, o sea, su voluntad, te va a sacrificar. Obviamente que nadie es tan penco como para aceptar eso. Y de hecho, Margarita, les cuento, se ha mantenido actuando ajena a este acuerdo, ajena a este pacto, porque ella está atacando en el PRM. ¿En qué sentido? Bueno, hay muchos agricultores, agroexportadores que apoyaron al presidente Luis Abinader y que hoy día por H o por Y están descontentos con el gobierno. Y adivinen qué, ahí está la presencia de Margarita haciéndole cantos de sirena a esos sectores. Pero esa misma Margarita Cedeño también está sosteniendo reuniones con empresarios que hoy día son desafectos, que hoy día están cuasi enemistados con el gobierno. Entiéndase que Margarita, de manera inteligente, está tratando de capitalizar la animadversión que hay en ciertos sectores hacia el presidente Luis Abinader, para entonces hacer que graviten en torno a su proyecto. Esto ella tiene que estar haciéndolo, digamos que de manera paralela a Danilo Medina, diría yo. ¿O es que acaso, y ya esto último es una conjetura mía, o es que acaso Danilo Medina está pichando 2 juegos? No lo creo. Porque al presidente, me refiero a Luis Abinader, le resulta mucho más fácil mantener el poder que perderlo de cara a todos los candidatos que están fuera, donde no solo se trata de Margarita Cedeño, sino también de Leonel Fernández. Y una cuarta opción que, miren, con toda seguridad, a diferencia de otras ocasiones, no le irá mal. El que quede en cuarto lugar en este país en las próximas elecciones, me estoy arriesgando a pronosticar eso, quedará bien parado de cara al año 2028. Pero hay un aspecto aquí que no se ha tocado. Supongamos que Margarita Cedeño sea la candidata presidencial del PLD. Supongamos que haya una segunda vuelta y que en dicha segunda vuelta le toca entonces a la fuerza del pueblo apoyar a Margarita Cedeño. Yo les voy a decir, sin temor a equivocarme, lo que con toda seguridad va a pasar. Señores, la fuerza del pueblo no va a apoyar a Margarita.
preferirá apoyar al PRM. Pero ese apoyo al PRM no se dará a través de votos, no. Ese apoyo al PRM se dará quedándose en sus casas de brazos cruzados. La masa de la fuerza del pueblo no va a votar por Margarita, porque la apatía que reside en la misma es emocional, no racional. En esa masa de votantes de la fuerza del pueblo se ha extendido el mito o la narrativa de que Margarita fue malagradecida y traicionó a Leonel Fernández, y por eso no le van a dar su voto. Margarita hace mal si está contando con los votos de la fuerza del pueblo para llegar a la presidencia de la República. No va a tener esos votos. Anoten eso que estoy diciendo ahora. Eso es si ella llega por su cuenta. Porque con toda seguridad no será a través de Danilo. El expresidente Medina la va a tener como una candidata títere. Ahora, otra cosa es lo que ella haga. Y si dije que ella está reuniéndose con empresarios, es porque por lo visto ella le está vendiendo su proyecto presidencial a título personal a estos. Aunque le diga o deje caer que ella cuenta con el apoyo de Danilo Medina. Pero en la práctica, en su foro interno, ella, que no es bruta, tiene que saber lo que significó esa reunión entre Danilo y Luis Abinader, y luego ver cómo liberan a Alexis Medina. Ella perfectamente puede leer lo que hay detrás de eso. La impresión que tengo es que ahora es Margarita la que está intentando manipular a Danilo Medina. Vamos a ver cómo se dan las cosas, pero ya me la jugué. Ya dije lo que entiendo va a ocurrir si es que Margarita llega a ser la candidata del PLD. Y si es que ella llega a sacar más votos que Leonel Fernández. Pero de ahí a que se dé que ella tenga que contar con los votos de la fuerza del pueblo y que en la fuerza del pueblo voten por ella, no va a pasar así. Se van a quedar en sus casas y van a dejar que el Estado o que el candidato del Estado y su maquinaria hagan lo que tienen que hacer. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tenemos un apartamento en el Millón. Les cuento que tiene unos 130 metros, 2.5 baños, 2 parqueos, techados paralelos, una amplia sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación de servicio con su baño, balcón. Esto es en el tercer nivel, tiene lobby, gas común, seguridad las 24 horas, ascensor y planta full, portón eléctrico e intercom. Para tener más detalles, puedes escribir al 829-741-3061. Este apartamento está en el Millón, listo para estrenar. Pero también tenemos, señores, un local comercial. Si ya estás a nivel de, digamos, de estar en una plaza, vete a Piantini. Esto es un local de 48 metros en un tercer nivel, en una plaza con ascensor y escalera. María Herrán, la asesora inmobiliaria, puedes contactarla igual en el 829-741-3061. Te pasamos su contacto, local comercial de alquiler en Plaza de Piantini. En Haití, las cosas se van a complicar aún más. Y usted dirá, pero caramba, que se van a complicar más las cosas en Haití. Sí, se van a complicar más. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la próxima semana, al momento en el que se está filmando este corte de Impolíticamente Correcto, que es fin de semana, señores, o el otro canal de Nodisantos, por cierto, en Haití el gobierno, o lo que queda de gobierno, ha decidido que va a desmontar el subsidio a los combustibles. Eso significa entonces que la ciudadanía tendrá que pagar más dinero por el galón de gasolina, por el gas licuado, lo que quede en Haití de combustible. Eso va a traer revueltas, aumentará aún más la intranquilidad e incertidumbre social. Y como siempre, República Dominicana
va a tocar su parte. Repito, la próxima semana en Haití, el gobierno va a desmontar el subsidio al combustible. Y así como aquí en un momento X, la sociedad reaccionó al tema aquel del desmonte al subsidio de la factura eléctrica. El detalle es que en Haití la gente no marcha. En Haití la gente no coge para una plaza de la bandera. En Haití la gente jala machete, sale a la calle, se manifiestan las bandas, etc. Todo un desastre de marca mayor que aunque usted cree en un punto X que lo ha visto todo, de repente se da cuenta que no es así. Esto va a traer más problemas y lamentablemente para nosotros también traerá más dificultad con el tema de la migración ilegal haitiana hacia República Dominicana.